Muy bien, después de haber farmeado tanto tiempo, ya tenemos 2, 4, 6, 7 Golden Leaves. Golden Leaves. Mind you. Gramática, boys. Entonces, le pegué dos veces al switch rojo que estaba ahí atrás para poder, para hacer que la... ¿cómo se llama? Que las escaleras se vinieran de este lado. Una vez que había agarrado la llave del otro lado, la utilizamos en esta puerta. Perdón, un paso demasiado atrás. Sus pequeñas manos de muñón no eran lo suficientemente largas para abrir la puerta desde ahí. Vamos a perder largo camino hasta la parte de arriba de la torre. Vamos a poner aquí un vela. Y es hora de los problemas. Hey, espérate ahí. Güey, ¿qué estás haciendo aquí arriba interrumpiendo el tiempo de mi tiempo de mí? ¿Este es el monstruo al que estaban hablando? Tiene que ser un chiste. ¿A quién estás llamando monstruo? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué quieres pelear conmigo? Estoy ocupado pensando en nuevas bromas y la chingada. Ahora piérdete. Claro, ustedes sujetos no lo harán, ¿verdad? Bueno, ok, güey. Sí, está bien. Yo convertí a los güeyes de la villa en cerdos. Gran cosa. ¿Gran cosa? Grandísima perra. ¿Por qué harías algo como eso? Bueno, sabes, están todos deprimidos y todo el tiempo, así que pensé que querría. Siempre están deprimidos y pensé que se querrían, no sé, bañar en el lodo. ¿Ah? Ah, la ironía o algo así no tiene sentido si lo traduces al español. No puedes huir de esta pelea. Electrificado. Los enemigos que hagan contacto contigo van a sufrir daño encabronado. ¡Hora, perra! ¡Uy! Tattle. No tiene nombre, ¿se fijan? Nombre. ¿Eh? ¡Wow! ¡Qué raro! Esta cosa no está listada aquí. Hay un monstruo aquí que se parece a esa cosa, pero no dice ningún nombre. Max HP es 40, Attack es 4, Defense es 0. It apparently really get a transform itself and other into other things. Maybe it... And other things. Maybe it used that power to turn the villagers into pig. This thing is a real jerk. Dele, güey. Pude haber utilizado el parry porque el ataque de este sujeto es no muy difícil de esquivar, pero quise aprovechar que esté electrificado para que se hiciera daño de esa manera. Demándenme. Dos, tres. Ah, qué estúpido. Ah, pensé que le iba a pegar a Mario. Yo utilicé el parry con ese timing. ¿Cómo te atreves? Bitch. ¡Ja! Casi. No le puse demasiada atención y de todas maneras estuvo bastante cerca. 8, 9. Ah, casi. Es tiempo de reagruparse. Tengo algo especial para ti aquí. ¡Wajaja! What the fuck are you doing? ¿Cómo te gusta, eh? Now that's magic, people. Esto es magia. Ahora estás peleando contra ti mismo. Es un ingenio. Ow. Hey, tiene mi mismo ataque. Pero tú no tienes Power Smash. Because you're a little bitch. Ándale, güey. Ah, perra. Nice. Espera, ¿qué? ¿Ah? ¿Me derrotaste? Ow. 18. Nice, 18. Tienes un Crystal Star.
Nice. Fin del capítulo. Mare derrotó al vato raro de Creepypasta y encontró la cuarta Crystal Star. La gente de Twilight Town probablemente ya se habrán recuperado del horrible hechizo o maldición para este momento. A esta velocidad, Mare va a conseguir las 7 Crystal Stars en lo que canta un gallo. Hace mucho que no escuchaba eso. Esa frase. ¿No hay pitch? ¿No hay Bowser? Sí, eso es un chiste. Qué perdedor. Bueno, tenemos la Crystal Star, vámonos de aquí. Wait, esto no se ha acabado. Yo soy Shadow Mario ahora. Ese sujeto me robó el cuerpo, la mente, a mis amigos. Y ahora, la Crystal Star. Entonces, cuando utilizó el ataque ese, técnicamente se aventó un movimiento acá, pinche Ginyu, el perro. Entonces, cambio y la chingada. Ahora yo soy Shadow Mario, tiene mi cuerpo, tiene mis... ¿cómo se llama? Mi sexy atractivo físico. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues, I have no fucking idea. Shoot. Aquí, como podrían ustedes darse cuenta, o podrían imaginarlo, lo más inteligente aquí es no pelear contra absolutamente nadie, porque no tengo compañeros que me ayuden. Pero con esta superbomba aquí no hay manera que podamos fallar. Probablemente no. Vivian, dame esa gloriosa superbomba. Vivian, no te atrevas. Ese significa lo que creo que significa. Yo nunca la tuve. Tú la tenías hace 2 segundos. Dijiste que era más importante para que yo la agarrara. Oh, grandísima. Ouch, eso me dolió. Grandísima mentirosa. Deja de hacer historias para cubrirte. Si no la tienes, entonces obviamente... Si yo no la tengo, obviamente tú debes tenerla. Y obviamente la perdiste. ¿Estás tratando de estás implicando que yo la perdí, pequeño gusano? No, pero... No podemos hacer mucho sin ella, ¿verdad? ¡Oh, eres tan idiota! Muy bien. Estoy seguro que la tiraste de algún lugar por aquí. Y que, ¿por qué no vas... ¿por qué no vas y la buscas mientras yo y Marlin tomamos una siesta bien merecida? Y si no la encuentras... Bueno, ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? ¿Me castigas? Exacto, pequeña basura. Así que ¡muévete! ¡Uy! ¡Ah! Pobre pequeña perdedora, no sabe defenderse ella sola. ¡Uy! ¡Uy! ¡Yay! ¡Nice! Ok, oh, wait. No. Nope. Not happening, bro. Chido. Yep. No era por ahí, ¿verdad? No. Estoy seguro que se me pasó alguna medalla. Yo sé, güey. Yo sé que por ahí hay una pendejada escondida que no he agarrado. Oh, boy. ¿Para qué vienes, güey? Si todas más estas cosas te adoran correr a media pelea. Más para molestar, seguro tiene una Macy Daisy ahí con ella, ¿verdad? You little bitch. You little bitch. No. Ah. HP will briefly recover. Chido. Tal vez más al rato. A la vuelta, jóvenes. Jóvenes. Nope. Ah, perra. Ni siquiera me quedo en matarlos porque los güeyes no me dan suficientes star points como para que valga la pena. Entonces sí, estoy perdiendo monedas. Gran cosa. Ya me quedan 630, quédense con el cambio. Chisbatos centaveros.
Lo bueno es que mínimo este lugar es un poco más grande. Tengo más espacio para evitar a los enemigos. Oh shit. ¡Ole! Estos güeyes. ¡Ah! ¡Perra! Oh shit, pendejadas, no son pelas. Los tres pelan. Hey, ¿qué pasa, perdedor? Estaba esperando por ti. Ah, si quieres, Mario, ¿eh? Gran nombre. Y, güey, también me encanta este cuerpo. Ahora sí puedo saltar. ¡Hey! ¡Eres bien popular aquí! ¡Me encanta ser tú! Es tan genial que no quiero, pues, detenerme nunca. Probablemente ya te diste cuenta, ¿verdad? Tu nombre y tu cuerpo me pertenecen. Ok, tenemos que adivinar su nombre. Si adivinamos su nombre, me va a regresar a mi cuerpo, pero su nombre lleva una P y la P no está aquí, entonces nada, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Es this name okay, bitch? Okay. Nachi. ¿Saben qué es lo malo? Que como este sujeto tiene mi cuerpo y no me sé su nombre, el güey es invencible. No lo puedo matar, güey, literalmente. Entonces, pues sí, güey, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Qué hay por aquí? Spite Pouch. Super Shroom. What the fuck is going on? Oh, sí. Vamos a hablar con esta mujer. Oh, esto es incómodo. Supongo que ese cerdo no era mi esposo. Este sujeto de hecho es más joven y bonito que mi esposo. Ah, tal vez es tiempo de que cambie o ponga un esposo nuevo. Ah, no se crean. Otros 7 items. Ajá. Ajá. Y ajá. Y ajá. Sí. Vamos a agarrar. Uno. Dos. Y tres. Nice. Sí, los voy a utilizar más adelante. Como probablemente ya se dieron cuenta. Tengo Gradual Syrup, ¿cierto? Creo que puedo utilizar otro Maple Syrup. Sí, para más recetas. Muchas recetas, güey. Recetas para todos. Siento como Oprah. Ok, aquí están las trillizas. Las trillizas, champiñones. Ah, oh, sí, pero ahora ¿qué voy a hacer? Dinero. No hay nada aquí, no hay nada acá. Uy, Star Piece. Sabía que había una de esas por aquí. Por aquí. A ver. Aquí. Nope. Oh, hey. Tienes una super bomba. Miren lo que tengo aquí. Oh, muchas gracias. Oh, no, está rota. ¿Cómo chingados rompes una granada? Déjame, le te ayudo a arreglarla. No, mis hermanas van a regresar en cualquier minuto. Pero aprecio tu ayuda. Hey, espera un segundo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿No me vas a decir? ¿Qué? No puedo escucharte. ¿Tu nombre fue robado? Oh, sí, bueno, eso pasa a veces. Espera, no. No sucede a veces. ¿Tu nombre fue robado? Es estúpido. Y ahí le estoy contando la historia de mi vida. At age 6, I was born without a face.
Oh, wow, tienes problemas peores que los míos. Y luego aparte te preocupaste de mí todo este tiempo. Eso es tan bonito. Ok, suficiente. Voy a ayudarte a recuperar tu nombre, y tu cuerpo, y a tus amigos. Hey, está bien, no te preocupes por los problemas. De hecho, creo que no me quiero quedar con mis hermanas más tiempo. Besito. Vivian se ha unido al juego. Vivian se hizo tu compa acá en pocas palabras. Primero, Vivian puede esconder a Mario en las sombras. Fuga, pues. Cuando están escondidos, presiona de nuevo X para reemerger. En batalla, Vivian puede poner a sus enemigos a quemarse con Shade Fist. O ella y Mario pueden esconderse en las sombras para evadir el daño con Veil. Ok, bueno, vamos a buscar información. He escuchado que los pájaros aquí saben muchas cosas, pero no les gusta que los escuchen hablar, entonces lo que tengo que hacer aquí es ponerme aquí junto a los pájaros. He estado muy deprimido últimamente pensando en que se están acabando los combustibles fósiles. Sí, dime al respecto. Tenemos que pensar en una fuente de energía renovable antes de que eso suceda. Como eólica o hidroeléctrica. Creo que la energía solar tiene el mayor potencial, de hecho. Lo que los pájaros piensan. El nuevo documental de Discovery Channel. Narrado por Pitbull. Dame energía, mami. Ah, no, esa es Daddy Yankee. Oh. Dale con la energía. No sé, güey, tengo mocos, no quiero pensar. Ah, sí. Gasolina, mami. Se está acabando la gasolina. Ey, escucha esto. Mi pequeño hermano Ronnie va a tomar su examen para la universidad este año. Oh, ¿en serio? ¿Tan rápido? ¡Wow! El tiempo sí que vuela. Y ni siquiera tiene alas como los otros. Ok, wait. ¡Hablen, perras! ¡Ahora, imbécil! Ok. Entonces ese sujeto Mario. Entonces, realmente él es el malo, ¿verdad? Y nadie lo sabe. Oh, los humanos son tan estúpidos. Me dan ganas de picarles la nariz. La única alma que conoce el nombre del sujeto malo está bajo Creepy Steeple. Porque, ¿sabes? Si nadie conoce el nombre, entonces puedes utilizar magia indetenible. Pero si alguien dice tu nombre real, entonces tu magia va a dejar de funcionar. Me imagino, o me pregunto, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Escuchaste eso? Tenemos que buscar bajo Creepy Steeple. Bueno, gracias, pájaros. Pudieron no habérmelo dicho y evitarme todos esos problemas, pero me... ¡Hey, perdedor! ¡Uy! Entonces, ¿este es el güey que robó tu nombre y tu cuerpo? Ah, se ve algo familiar. Gay. No, te pregunté mi nombre, ¿no? ¿Qué soy? Alrighty then. Lucky. Ya ven lo que les digo, esta cosa es... es bastante útil. Siempre al principio de todas las peleas va a suceder algo bueno para mí. Puedo ser invisible, puedo estar dodgy, o sea que... los enemigos tienen oportunidad de fallar, puedo estar electrificado, recuperar FP, HP y todo eso. Y ya sé, güey. Yo sé que eres una genio, pero creo que sí había... pensaba en esa posibilidad de que el güey estaba ahí esperando para emboscarme. Como ya lo ha hecho una vez mínimo. Lo malo de esto es que no puedo salir de Creepy Steeple mientras soy Shadow Mario.
porque no tengo nada con mi nombre. Ni siquiera tengo mi nombre, carajo. Entonces Vivian está conmigo y está atrapada en nivel 1. Y sigue siendo más útil que la pinche gorda. ¡Ah! Oh, se me olvidó que ese sujeto estaba ahí. HP will briefly recover. O sea, creo que puedo utilizar Earth Tremor here. Whoop, whoop, whoop. Ah, estúpido. Un puntote de daño. Fucked up. Estaba pensando en otra cosa. Ni siquiera estaba poniendo atención a la pantalla. Eso no se hace cuando vas a utilizar Earth Tremor. No, quítate. Oh, salté por encima de él. Nice. Like timing, though. Bueno, el video ya, de hecho, ya pasó los 20 minutos, pero voy a... Wish. Voy a llegar mínimo creepy tipo. Quiero grabar. Ole, bitch. Vamos a grabar. Ok, entonces en el próximo video vamos a jugar Paper Mario The Thousand Year Door 2.0. Voy a... Wait. Ay, cabrón. Ah. Vamos a buscar el secreto del perdedor que robó mi nombre. Por lo pronto y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo... Wait. Soy el hombre planta. Témanme.